Bienvenidos a un nuevo video, el cual será de Pedro Muñoz, quien es un exfutbolista y entrenador mexicano, legendario defensa central de Santos Laguna, y por tal hablaré de él. Entonces ponte cómodo y comenzamos. El 19 de octubre de 1966 en Torreón, Coahuila, nació Pedro Muñoz de la Torre. El debut en Primera División México para el entrenador terminó Carlos Ortiz 4 de junio de 89 en un empate 0 con Necaxa. Si no, en los campos aparecen de forma esporádica y después de unos meses se fue a préstamo a la Segunda División Anual Atlético Tecomán. Después de regresar a Santos Laguna, a la vez ganando un cierto lugar en el once inicial, y el 3 de mayo de 1992 en un partido por 3-1 ante Monarcas en la Liga. En la temporada 23-24 consiguió el subcampeonato nacional. En el torneo de invierno 96 ganó su primer campeonato de liga con el Cruz. El primero de estos éxitos se repitió unos años más tarde en la fase de torneo verano 2000, pero ya en un papel de sustituto. Jugó para Santos por 12 años, convirtiéndose en el futbolista con más años jugando para el Cruz, jugando 241 partidos de liga y marcó 16 goles. Salió de la institución a final de torneo invierno 2000. En el torneo verano 2000, después de 6 meses de desempleo, Muñoz firmó un contrato con Querétaro en la segunda división, donde pasó los siguientes 6 meses, y luego se fue a otro club que aparece en el mismo nivel, Tampico Madero FC. También apareció durante medio año y luego también fue traspasado al Irapuato, que en su primera temporada de invierno 2002 ganó el campeonato de primera A. Vamos a hacer una pausa en esta parte y hay que decir que, si no sabías, Carlos Acevedo tiene un canal y aquí te dejo cómo se ve. Si no, en la línea de la descripción te dejo el link. Pero comenzamos. Finalizó su carrera en el fútbol profesional a la edad de 38 años. Años después fue director técnico en distintas categorías de fuerzas básicas del Club León. Actualmente es director técnico del Club Calor de Mocroba de la segunda de la Premier Mexicana. Ya después de ver la carrera de Guerrero Mayor como jugador y técnico, ¿tú lo viste jugar? ¿O qué sabías de él? Dime en la caja de los comentarios y ayuda a llegar a los 100 subs. Para una noticia que les gustará, yo sé que sí. Compártelo, dale like y suscríbete. Nos vemos. No, grandes recuerdos, más allá de nostalgia, la verdad. Agradezco a Dios y que me haya dado la oportunidad. Tal vez a mucha gente no le parezca, pero a mí sí, que me tocó vivirlo, a ti también, a mucha gente, por supuesto. Y es recordar, es bonito. Ojalá y en algún momento hagamos un partidito aquí con mis excompañeros.